Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha, señor Douglas Castellano? Hola, buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Ok, gracias, gracias. Vamos a dar unos un minutito para que se unan sus demás compañeros. Bueno, vamos a iniciar. Estimados alumnos, tengan todos muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema de las macros. Bueno, ayer vimos ya lo que explicamos un poco los ambientes con los que se trabaja, el lenguaje de programación que usted utiliza, el espacio que usted utiliza para programar. Y hoy vamos a ver. Explicamos también algunos botones que se usan desde Excel. Y hoy vamos a ver pues ya un formulario, cómo lo hacemos desde el editor de Visual Basic. Y vamos a ver el tema de los controles, ¿verdad? Entonces, para eso voy a explicarles un poquito de teoría también que es necesario conocer para que ustedes entiendan de lo que vamos a estar hablando. Les voy a compartir mi pantalla, entonces. Les voy a compartir toda la pantalla. Okay. Bien, de lo que hemos visto hasta este momento de macros. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que aclaremos? Estimados, ¿o todo ha quedado claro? Compañeros, ahí, no, yo de mi parte está bien. Todo está claro. Excelente. Ok. Bueno, y si no, recuérdense que ahí están los videos donde ustedes pueden retroalimentar, ¿verdad? Ah, y recordándoles siempre que tienen que estar completos ya los laboratorios. Espero que todos los hayan ya completado. Bueno, señores, ya vimos el día de ayer y el día jueves, ya vimos macros, introducción a macros, ayer vimos unos conceptos y hoy vamos a ver el tema de los formularios en sí y los formularios y todos los objetos que lleva un formulario. Ya dijimos que
Excel ve las partes de un todo, las ve como objetos. Entonces ustedes tienen que grabarse eso en su mente, ¿verdad? Que todo lo que veamos de aquí en adelante le vamos a llamar, son objetos. Llámese controles, llámese formulario, llámese hojas, son objetos para Excel en el ambiente de programación. Bien, vamos entonces a... Ok, están viendo mi hoja de Excel, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, Casi, casi, sí. sí, ¿verdad? El día de ayer explicamos el editor y explicamos algunos controles. Ahora vamos a ver ya en sí cómo es que nosotros creamos un formulario de usuario con Visual Basic for Application, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjense, bueno, vamos a irnos a la cinta de opciones de programador. Y acá nos vamos a ir al editor, ¿verdad? Al editor de Visual Basic. Bien, acá estamos ya en el editor. Si se fijan, ahorita nosotros tenemos nada más acá en nuestro proyecto de Visual Basic. Por application les dije que en el editor lo que se crea es un proyecto con todos los objetos. Entonces aquí tenemos el libro de trabajo y la hoja. Solo tenemos una hoja, que es esta, la hoja 1. Entonces nos vamos a venir acá a insertar. Y ayer vimos que nosotros podíamos insertar módulos. Hicimos algunos ejemplos. Y hoy vamos a insertar un formulario, vean, user form. Eso es lo que vamos a insertar en este momento. No tenemos ningún módulo, ningún objeto más que la hoja y vamos a insertar un formulario. Ok. Si se fijan, ¿verdad? Como explicamos el día de ayer, ¿qué era un formulario? Dijimos que un formulario son cuadros de diálogo que hacen uso de controles. Entonces, este es un formulario y se convierte en un objeto, ¿verdad? En un objeto que tiene características, que ya las vamos a ver. Entonces, a este formulario le podemos agregar controles, ¿verdad? Le podemos agregar controles. Ya vamos a explicar lo que son los controles. Entonces, acá usted ya insertó su formulario que va a empezar a crear y le va a dar forma. Ok, nos vamos otra vez a Excel. Entonces, me voy a pasar ahora a la presentación. Bien. Están viendo la presentación, ¿sí? Sí. Ok, ya explicamos qué son formularios. Ya insertamos un formulario y los formularios llevan controles. Entonces, vamos a ver qué son los controles. Los controles de formulario en Excel son objetos. Óigase bien, objetos que podemos colocar dentro de una hoja de nuestro libro o dentro de un formulario. Ya ayer vimos varios ejemplos donde pusimos controles dentro de una hoja, ¿verdad? Hicimos un control que llamaba Hola Mundo, que llamaba mi nombre, que llamaba mi edad. Esos son controles de formulario, pero se pegan en una hoja de cálculo. También pueden pegarse dentro de un formulario de usuario de Visual Basic Application. Es lo que nosotros acabamos de insertar allá en nuestro editor. Y estos controles nos darán funcionalidad adicional para interactuar mejor con los usuarios y tener un mejor control sobre la información. ¿Verdad? Ya dijimos que
cuando nosotros nos metemos a crear macros es porque ya vamos a hacer algo que no podemos hacerlo con todas las funcionalidades que tiene Excel de por sí. Entonces nosotros vamos y programamos en Excel, que es lo que vamos a hacer ahorita. Los controles de formulario se pueden utilizar para ayudar a los usuarios a seleccionar elementos de una lista predefinida o permitir que el usuario utilice una macro con tan solo ejecutarlos. El caso de ayer, ¿verdad? Vimos que pegábamos un control, le agregábamos, lo anexábamos, lo relacionábamos con una macro y ahí, por medio de ese botón, lo ejecutábamos. Entonces, ¿qué tipo de controles estamos hablando, verdad? Aquí hay un listado, ¿verdad? Por ejemplo, hay controles, por ejemplo, un botón, ¿verdad? Aquí están ejemplos, un botón, de que el botón ejecuta una macro al hacer clic sobre él. Para eso ocupamos los botones. También hay cuadros combinados, que un cuadro combinado es... Es como un combo, ¿verdad? Un combo que al pulsar sobre el botón mostrará los valores de una lista, pidiendo seleccionar una de ellas, ¿verdad? Algo así como este ejemplo que está acá. ¿Me siguen, estimados? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Sí. También hay otro control que se llama, por ejemplo, casilla de verificación, que es como un chequecito, ¿verdad? Cuando usted lo que hace es que muestra verdadero o falso según la activación de la casilla. Hay cuadros de lista también añade un cuadro de lista pudiendo seleccionar de ella el valor deseado. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Hay botones de opción, hay cuadro de grupo que agrupa un grupo agrupa controles que están relacionados entre sí. Hay etiqueta que lo que pone es un rótulo a los controles. Barras de desplazamiento, campo de texto. Este control permite trabajar con las hojas de diálogo de Excel. Cuadro combinado de lista, cuadro combinado desplegable, ¿verdad? Estos podríamos decir que estos son los controles más comunes que vamos a usar. No los vamos a usar todos, pero sí los necesarios para el ejercicio que vamos a hacer. Lo que usted tiene que tener claro es qué son los controles. Bien. Entonces, acá está. Tenemos dos tipos de controles. Y ayer les decía, ¿verdad? Si usted se va a programador en la opción insertar, ahí a usted le aparecían controles de formulario y controles ActiveX. Los controles de formulario se encuentran en la opción del menú programador, ¿verdad? Que es lo que estamos acá viendo. Controles de formulario con los que trabajamos ayer, hicimos ejemplos, y los control ActiveX que están también ahí mismo, pero estos son para aplicaciones donde será necesario adicionar programación. ¿Dónde será necesario adicionar programación? Visual Basic for Application. Para ejecutar macros al modificar o aplicar cambios en dichos controles. Quiere decir que estos controles ActiveX no los puede usar usted, así como usamos ayer los controles de formulario, ¿verdad? Pasamos para nuestra hoja de ejemplo, por ejemplo, acá. Acá usted tiene en insertar, puede insertar los controles de formulario, que es lo que hicimos ayer. Pero controles ActiveX no puede insertar, ¿verdad? Y si los inserta, pues no, a esto no les puede agregar
la ejecución de un macro, ¿verdad? Porque estos se utilizan dentro de la programación Visual Basic. Eso es lo que estoy explicando. Bien, entonces tenemos claro qué son los controles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? También ya la tenemos claro, ¿verdad? Y usted lo puede notar en el siguiente esquema, por ejemplo, vean acá. Acá los controles de formulario que los que usamos ayer, le podíamos asignar un macro. En el momento que lo pegábamos, él nos pedía asignar un macro y ya usted le asignaba una macro que ya estaba hecha. Pero en los control ActiveX, eso no existe, ¿verdad? Solo hay código. Y porque esto solo se ocupan dentro de la programación Visual Basic por application. Bien. ¿Hay alguna duda, estimados, de lo que hemos explicado? ¿Cómo dijimos que se llama un formulario, una hoja, un control? ¿Cómo lo reconoce Excel? Como un objeto. Como un objeto, correcto. Ese objeto tiene características, ¿verdad? Entonces, vean. Teniendo claro nosotros qué es un control, qué es un objeto, vamos a ir aquí a nuestro editor donde teníamos insertado un formulario. Este formulario es un objeto. Este objeto tiene características. Dentro de esas características, pues tenemos que tiene propiedades, tiene métodos y tiene también eventos. Entonces, los objetos tienen propiedades, métodos y eventos. Entonces, acá y los formularios nosotros le podemos poner controles adicionales, ¿verdad? Ok, entonces son las propiedades. Vamos a explicar entonces qué son las propiedades, porque es algo que también usted tiene que tener muy claro. Fíjate que tengo aquí dos monas, Mica. Entonces, vean, póngale mute, por favor, ahí, estimadísimos, a sus micrófonos. Entonces, como les decía, los objetos tienen propiedades, y usted las puede ver desde acá, de la cinta de, o desde el menú, puede ver las propiedades. Tiene eventos y tiene métodos. Ok, entonces, ya cuando nosotros empezamos a hablar de esas características como eventos, propiedades y métodos, eso ya es propio de programación, ¿verdad? Que usted va a usar ya programando los formularios. Ok, entonces, con esta slide usted va a identificar a dónde puede ver los métodos, las propiedades y los eventos, ¿verdad? Son tres cosas diferentes que tienen los controles o u objetos. Entonces, las propiedades, por ejemplo, de este objeto que se llama formulario, usted las puede ver aquí en la barra de herramientas, ¿verdad? Usted le da propiedades y todas estas son las propiedades de este objeto formulario. Entonces, estas propiedades, ¿verdad? Son, por ejemplo,
nombre, color. Caption es el rótulo que tiene acá. Tipo de letra. Puede tener imágenes. Todas esas son propiedades que tiene un objeto. Por ejemplo, usted como persona tiene, nosotros como personas tenemos propiedades. Tenemos color de piel, tenemos altura, tenemos talla. Todas esas son propiedades. Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Los objetos tienen propiedades. Y a este objeto, ¿verdad? Nosotros tiene tamaño. Nosotros podemos hacerlo acá más grande, ¿vean? Podemos también nosotros a este objeto cambiarle el nombre o cambiarle podemos cambiarle el caption. El caption es esto que está acá, el rótulo principal. Entonces, usted para cambiarle el rótulo principal se va a una propiedad que se llama caption, que es esta, que no es lo mismo que nombre, ¿verdad? Y ahí le puede poner el rótulo que quiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, así. Y ahí ya se la cambia. ¿Ok? También le dije que a este objeto usted puede agregarle controles. Y vimos algunos de los controles más comunes. Dentro de los controles más comunes que tenemos, las de etiqueta, ¿verdad? Usted lo agarra y lo coloca acá en el formulario. Vea, ahí, acá en el editor de Visual Basic for Application, le va a aparecer un cuadro de herramientas. En este cuadro de herramientas están todos los controles que usted puede agregar a su formulario. ¿Ok? Y estos controles, al igual que este formulario, tienen, ya les dije, sus propiedades. Entonces, aquí agregué un control que se llama etiqueta, y este control tiene sus propiedades, que son diferentes a las del formulario. Vean, aquí cambia esto cuando yo le doy clic a cada control. ¿Estamos claros, estimados? ¿Tienen alguna duda o estamos clarísimos? Continuamos. Ok, entonces les dije que estos controles, les dije que también además de propiedades, es decir, tienen un tamaño, tienen un color, tienen una letra. Además de eso, les dije que tenían también eventos, métodos. Vamos a pasar a la presentación otra vez, ¿verdad? Donde les dije que esos controles tienen eventos, métodos y propiedades. Entonces, pero para entender mejor, vamos a ver qué es un objeto, ¿verdad? Qué es un evento, qué es un método y qué es una propiedad. Entonces, los objetos representan un elemento de una aplicación, como por ejemplo una hoja de cálculo, una celda, un gráfico, un formulario o un informe, o un control, ¿verdad? Esos son los objetos en el código Visual Basic. O sea, en programación así que se conocen, ¿verdad? Como objetos. En programación usted debe de identificar un objeto para aplicar uno de los métodos del objeto
o cambiar el valor de una de las propiedades. Una colección es un objeto que contiene otros objetos distintos. Normalmente, aunque no siempre, del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a tener un formulario, ¿verdad? Que va a ser una colección de controles, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de métodos, un método es una acción que puede realizar un objeto. Por ejemplo, add es un método de un objeto que se llama combo box, que en este caso es un control. Las propiedades, como les expliqué, es un atributo de un objeto que define una de las características del objeto, como el tamaño, el color, la ubicación, la pantalla o un aspecto de su comportamiento. Los eventos, si se recuerdan, los eventos, es el tercer elemento que toda macro tiene, ¿verdad? Y es una acción que reconoce un objeto. Por ejemplo, hacer clic con el mouse o presionar una tecla. Y para el que puede escribir código, para que responda, todo eso son eventos. Los eventos se pueden producir como resultado de una acción del usuario o del código del programa. O puede que los desencadene el sistema. Bueno, ya que hablamos de todo esto, de métodos, de eventos, vamos a entonces ya a explicar cada uno de ellos. Ya vimos las propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a este control yo le puedo cambiar la propiedad de la letra. ¿Ok? Vean, aquí está font, es letra. Aquí yo me puedo meter a cambiarle propiedad, le puedo decir que sea negrita. Ya la puso negrita. Pero ahí solo dice label, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar ese rótulo que dice label y le vamos a poner, por ejemplo, esta es la propiedad caption. Entonces en caption, en vez de label 1, le vamos a poner, por ejemplo, número registro. Y vean, ya le cambió el caption. Entonces, este es un control label o etiqueta. Vamos a agregar otro control también, que en este caso va a ser un cuadro de texto. Cuadro de texto. Usted le da clic. Entonces se va el símbolo de más y acá pega el otro control que se llama textbox. Vean. Es diferente a este, ¿verdad? A este es una etiqueta y este es un textbox. Este es para poner rótulos y este es para ingresar datos. ¿Ok? Son dos controles diferentes, ¿verdad? Y al igual que el formulario, al igual que el label, el textbox también tiene propiedades. Bien, entonces, dentro de las propiedades principales del textbox está el
Aquí, si se fijan, este como no es una etiqueta, no tiene la propiedad caption, ¿verdad? Porque caption es el rótulo. Este sí tiene caption, la propiedad caption, este no. Pero sí tiene las otras propiedades como tipo de letra, tamaño, y de las principales propiedades que tienen todos los controles es el nombre, ¿verdad? Entonces usted puede ponerle un nombre a este control. Para este caso yo le voy a poner XT registro. Así le voy a poner el nombre a este control. Ok. Entonces acá ya tenemos ya tenemos un formulario, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de controles tenemos también? Miren, tenemos cuadro combinado, les dije que teníamos también, ¿verdad? Este control, si usted lo toma, lo que hace es que le dibuja un combo, ¿verdad? Ok, aquí quiere decir que este combo va a tener una lista. Así como trabajamos allá en validación de datos, que usted puede poner una lista para obligar al usuario los datos que va a ingresar. Y al igual que los otros controles, este control tiene también sus propiedades. Ok, entonces, si se fijan, algo importante es que dependiendo donde usted esté el cursor colocado, así le presentan las propiedades, ¿verdad? Y no son iguales. Entonces, no hay que equivocarse que usted va a estar acá y va a cambiar una propiedad pensando que está en un determinado control. Bien, entonces, nos pasamos nuevamente aquí a Excel. Fíjense que acá nos están pidiendo un ejercicio, ¿verdad? Nos están diciendo que necesitan que un usuario empiece a ingresar todos estos datos. Por ejemplo, un formulario y registro por proveedores. ¿Y cuáles son esos datos que el usuario necesita que ingrese? No es este número de registro, razón social, NIP, dirección, producto, actividad, contacto comercial, teléfono, correo y fecha de ingreso. Entonces, todos estos son datos que el usuario necesita ingresar para llenar esta hoja. Pero le dicen que acá no quieren dejarle libre al usuario para que ingrese esos datos, sino que quieren que usted le haga un formulario bonito para que vaya los datos siendo ingresados de forma ordenada y de forma validada. Entonces ahí es donde usted va a hacer un formulario con Visual Basic for Application, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos están pidiendo. Hagamos un formulario para ingresar estos datos. Si nos recordamos, la teoría nos dijo que precisamente para eso son los formularios de usuarios, ¿verdad? Son estos que hemos empezado a crear acá. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es ir armando el formulario de manera que podamos ingresar todos esos datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá lo vamos a empezar a hacer, ¿verdad? Primero insertamos un formulario. Adelante, Douglas. Fíjese que yo estoy siguiendo los pasos, pero me salió que quiero borrar uno de
un comando que agregué. ¿Un comando Pero o un comando? le doy clic derecho y le pongo quitar y me lo duplica. Ajá. ¿Un comando o un control? Estos se llaman controles. El control. Va. Para borrar un control, usted solo le da clic, le da suprimir. Lo intenté y me lo duplicó. Lo voy a hacer de nuevo. Solo lo señala, ¿verdad? Sí, y le da la tecla suprimir y ahí se lo va a quitar. Gracias. ¿Le funcionó? No. Voy a ¿No? intentar. Sí, es que le hago clic, digamos cerquita, y me lo duplica. Voy a hacerlo de nuevo. Pero no le dé clic con el botón izquierdo del mouse, sino que con el propio botón con el que usted trabaja, dele clic nada más. Okay. Solo dele clic. Ahí está. Gracias. Es que está, quizás le estaba dando el otro botón acá, ¿verdad? Y le daba quitar. Pero aún así, también funciona, ¿ve? Chu. Pero es más fácil darle clic y darle la tecla suprimir. Bien, entonces habíamos agregado otro control que se llama el cuadro combinado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ok. Sea, este es como un combo que va a poner usted en el formulario, ¿verdad? Que, al igual les dije, tiene propiedades, ¿verdad? Todas estas propiedades que usted ve acá, tamaño, color, puede tener una lista. Puede tener un estilo, tiene un número de índice. Entonces, vea acá. Le dije que también los controles, le dije que tenían eventos y que tenían métodos. Entonces, los eventos son una acción que disparan los controles. Por ejemplo, acá, si nosotros le damos doble clic acá, a este control, vean, nos va a llevar Chivo. al editor de Visual Basic, donde aquí nosotros ya podemos ponerle código, podemos programarlo. Aquí tiene usted el nombre del control y a su lado derecho tiene los eventos, vean. Estos son los eventos. ¿Okay? Entonces, los eventos pueden ser cuando cambie el combo, es un evento. También al darle clic, es un evento. Al darle enter, es un evento. Al darle enter al antes de actualizar es otro evento. Al darle doble clic es otro evento. Y así, etcétera, etcétera. Todos estos son eventos que tiene Chivo. este control. ¿Cómo se llama el control? Le puso el combo box 1 y el evento change. ¿Ok? Aquí estamos ya en el editor, listos para meterle código, o sea, programar ese control. Entonces, si usted se va acá otra vez al formulario, vean, en su proyecto está el formulario que acabamos de crear, usted le da acá y aquí está el formulario. Y ya le da aquí doble clic y entra al editor. Entonces, también
Además de propiedades y eventos, también hay métodos. ¿Vean? Eso es los métodos. ¿Qué es un método? Es un método, es una acción que puede realizar un objeto. En este caso, este objeto, Combo Box 1, puede realizar el método de agregar un ítem. ¿Ok? Puede realizar el evento de agregar un ítem. Entonces aquí podemos agregar un ítem, por ejemplo, que diga, ejemplo. Entonces esto ya es, ya aquí ya usted está usando programación. Vamos otra vez al formulario, ¿verdad? Y aquí están, está, aquí está el diseño del formulario. Entonces, ahorita ya explicamos lo que son propiedades, lo que son los métodos y lo que son los eventos. Nos vamos a ir a nuestra hoja de Excel y desde acá, nosotros cuando querramos empezar a agregar estos registros a nuestra hoja, vamos a tener que llamar ese formulario. ¿Ok? Entonces, para llamarlo, lo que tenemos que hacer nosotros es con un botón desde acá, llamar el formulario para que lo cargue. ¿Ok? Entonces, vamos a insertar un control. Fíjense que aquí no estamos en el editor, aquí ya estamos en la hoja de Excel. Entonces vamos a usar los controles de formulario. Y acá le voy a poner yo un control. Pero lo primero que me pide el control cuando yo lo pongo es que asociarlo a una macro, ¿verdad? Y ahorita nosotros no tenemos ninguna macro, es decir, no tenemos ninguna. ¿Cómo dijimos que se llamaban las macros acá en el editor? Veamos si se acuerdan. ¿Cómo le llama? ¿Cómo creamos una macro aquí dentro del editor? Que ayer hicimos un ejemplo. No sé, yo creo que se le llamamos controles de fórmula. No. Vamos a abrir aquí el ejercicio que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Para que se recuerden. Siguen viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, ese fue de cuando estábamos trabajando con la opción que decía botón. Correcto. Entonces, aquí, si nosotros nos vamos al editor de Visual Basic, ¿se recuerdan que lo que hicimos es que insertábamos módulos? Y en el módulo nosotros creábamos subrutinas. Estas subrutinas son como los macros, que tienen un nombre para poder ejecutarlo desde una hoja de Excel. Entonces, son subrutinas. ¿Ok? Para usted llamar ese formulario, tiene que crear un macro para poder ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir nuevamente al editor, porque aquí lo que tenemos es un user form, un formulario.
Vamos a insertar entonces un módulo. Un módulo. ¿Ya? Usted desde el editor de Visual Basic puede insertar un formulario o un módulo. Ya vimos cómo insertamos los módulos y que desde un módulo podemos crear las subrutinas que en realidad son los macros. ¿Estamos claros? Claros. ¿Estamos claros, estimadísimos? ¿Verdad? Esas son las cosas que usted tiene que entender, que tiene que dominar para no hacerse bolas a la hora que está creando un formulario o a la hora que está programando, ¿verdad? Sí, porque primero se hace un formulario y después se puede también hacer un módulo, ¿verdad? Siguiente. Correcto. En el orden que usted quiera, ¿verdad? Lo que tiene que tener claro es que para llamar una rutina o llámele un macro de la hoja de Excel, tiene que crearlo, esa rutina, en un módulo. Entonces, por eso es que vamos a crear aquí un módulo. ¿Y cómo empezábamos a crear los módulos? Con o subrutinas con la palabra sub, ¿verdad? Y le vamos a poner a esta subrutina o macro, le vamos a poner registrar pro. Y va seguido de paréntesis. Le damos enter. Y también eso lleva el sub, que es lo que crea la subrutina. Entonces ahora usted ya tiene una macro que se llama registrar pro. Nos vamos para Excel y a este botón insertamos, le damos clic y botón derecho, asignar macro. Vean, ya tiene usted, hoy sí ya tiene una macro que le puede asignar. Le damos a aceptar. Le vamos a cambiar nombre aquí, por ejemplo. Y le vamos a poner un rótulo. Registrar proveedor. Ahora sí, ¿verdad? Ya vinculamos un macro con este control. Si usted le da clic, ¿qué hace? No hace nada, ¿verdad? Porque no, en la subrutina que hemos creado no hay nada. Okay. Entonces, nos vamos a ir nuevamente al editor de Visual Basic for Application. Tenemos nuestro formulario y tenemos nuestro módulo. En nuestro módulo hemos creado ya una subrutina o macro. Pero no hace nada. Entonces, para que haga algo, nosotros lo que queremos es que cuando le demos clic a ese botón, nos llame el formulario que estamos construyendo. Eso es lo que queremos que haga. Que al darle clic, nos llame el formulario que estamos creando. Entonces, vean, todos los objetos, les dije que tienen un nombre. En este caso, este formulario que hemos creado acá, en las propiedades, ¿verdad? Tiene un nombre que se llama UserForm1. Así es el nombre de este formulario. Entonces, nosotros vamos a ocupar acá de ese objeto UserForm1 vamos a ocupar un método.
Ese método es el método show, que quiere decir se muestre. Entonces, cuando nosotros le demos clic al botoncito que hemos puesto allá, va a venir a ejecutar lo que está aquí adentro. Y lo que está aquí adentro dice que muestre el objeto y formulario que estamos creando acá. Okay. Nos pasamos entonces. Y ahora sí, cuando le demos aquí registrar, proveedor va a tener que llamar ese formulario. Veamos si es cierto. Registrar. Y vean, ya nos puso el formulario. ¿Estamos? Perfecto. Me también me funcionó. Correcto. Ok. Entonces aquí lo vamos a cerrar este formulario porque ahorita no hemos programado nada más, ¿verdad? Solo le hemos puesto aquí dos controles. Bueno, a este control le pusimos ahí le pusimos algo, pero no podemos hacer nada más porque no hemos programado nada más. Entonces lo voy a cerrar. Entonces, ya tenemos claro los controles que usted va a usar acá para invocar un macro. Ya tenemos claro que para los controles que usted va a usar acá al lado de Excel son los controles de formulario. Nos pasamos nuevamente al editor. Ya tenemos claro entonces que en el editor todo lo que nosotros programemos acá, todos los objetos que nosotros pongamos acá, van a estar almacenados en el proyecto este, ¿verdad? Y acá le lista él todos sus objetos. Entonces, fíjense, ya tenemos, además de la hoja, que es la que se crea por default, usted ya tiene un objeto formulario y ya creó un módulo. El módulo, aquí programó la macro para poder llamar este objeto. ¿Cómo se inserta un módulo? Insertar módulo. ¿Cómo se inserta un formulario? Insertar user form. Bien, entonces, en el formulario, allá la teoría dijo que es un conjunto, ¿verdad? Que agrupa objetos. Entonces, este formulario está agrupando ya todos estos controles, que la misión que tenemos es crear un formulario para ingresar todos estos datos. Ok, entonces vamos a, ¿se fijan? Aquí ya las propiedades ya se perdieron. Usted las puede acceder desde acá a la barra de herramientas, donde dice ventana de propiedades. Acá están las propiedades. Bien, vamos a entonces a seguir agregando otros objetos más, otros controles más, dependiendo de lo que nos han pedido acá. Nos han pedido también razón social, vean. Entonces vamos a agregar otro control que se llama etiqueta. Si a usted no le aparece esa barra de herramientas, ¿verdad? Acá en este menú está, ¿verdad? Aquí está. Las propiedades. Y también aquí está el cuadro de herramientas, que son con los dos que usted va a trabajar. En el cuadro de herramientas están todos los controles que podemos ingresar. Entonces vamos a ingresar otro control que se llama etiqueta acá. Y a ese control le vamos a poner razón social. Ok.
O sea, yo le voy a poner razón social. Vean, y aquí usted va a ir armando su formulario. Pero a esta razón social yo la quiero poner bien en negrito. ¿A dónde hacíamos eso, estimados? Para poner en negrito este rótulo. Sería eso, un evento, un método o una propiedad. Podríamos utilizar donde tenemos los controles, vamos a ver, donde dice. Licenciado, si mal no recuerdo, sería un evento. No. En las opciones que tenemos acá abajo podemos cambiar y modificar a la izquierda. ¿Y cómo se llaman estas? Propiedades. ¿Verdad? Eso es importante que ustedes lo identifiquen, ¿verdad? ¿Qué es una propiedad? ¿Qué es un método? ¿Y qué es un evento? Las propiedades, como les dije, son todo lo que usted le puede cambiar a un control. Por ejemplo, les dije, nosotros como personas tenemos propiedades, ¿verdad? Tenemos tamaño, tenemos color de piel, tenemos color de ojos, tenemos talla, todas esas son propiedades. Entonces, todos los controles tienen propiedades. Dentro de las propiedades están, les dije, dentro de las propiedades, si usted quiere verlas, usted marca el control y acá está en la barra herramientas. Propiedades. Entonces, no todos los controles tienen las mismas propiedades. Entonces, este control tiene la propiedad nombre, que se llama label 2, tiene la propiedad caption, que es el rótulo que aparece ahí, tiene una propiedad que se llama font, que es el tipo de letra. Acá en font, usted le puede cambiar el tipo de letra. Y incluso le puede cambiar, si es negrita, le puede cambiar el tamaño, le puede cambiar el tipo de letra. Aquí le cambié el tipo de letra. Tenía, le vamos a poner Arial. Negrita y tamaño. Acepta. ¿Vean? Todo eso que yo le acabo de cambiar son propiedades. ¿Y a dónde ve usted las propiedades? Acá, ¿verdad? En este cuadro de diálogo. Además de todo eso, como les dije, tiene nombre, tiene caption, tiene un tabindex. Tabindex es el número relativo que le corresponde a este control dentro de este grupo de controles. ¿Okay? Entonces, esas son las propiedades, que son lo que usted mayormente le cambia a los controles. Entonces, cada control, además de propiedades, tiene lo que mencionó nuestra compañera, que son eventos. Los eventos son las acciones que puede ejecutar un control, ¿verdad? Entonces, un control tiene eventos. En este caso, el label tiene un evento cuando usted le da clic, puede hacer qué es lo que va a hacer cuando usted le dé clic. Y acá, en el lado derecho del editor, usted ve los eventos de cada control. Entonces, este evento, este control, puede disparar una acción cuando se dé el evento de darle clic, doble clic, o cuando usted pasa el mouse sobre él. Todos esos son eventos. Y los métodos son lo que
adicionalmente puede hacer cada control. Por ejemplo, aquí pusimos este. Bien. Bueno, creo que está suficientemente explicado todo eso. El día de mañana vamos a continuar ya armando todo el formulario y poniendo código de programación, es decir, qué va a suceder según el evento que tome cada uno de estos controles. ¿Ok? Y ya vimos acá cómo que tuvimos que hacer un módulo para escribir una subrutina que se convirtió en un macro para poder cargar el formulario. Vean acá este para, lo voy a guardar esto, pero tengo que guardarlo como Macros. macro, ¿verdad? Si lo guardo como libro de Excel, todo eso que acabamos de hacer se me va a perder. Entonces lo voy a guardar como libro de Excel habilitado para Mac. Hoy sí. Guardar. Bien. Nos quedamos acá entonces, estimadísimos alumnos. Cualquier duda que tengan, mañana la resolvemos. Vamos a continuar hasta completar el ejercicio para que les quede claro cómo hacer formularios de usuario y el uso de Mac. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenísimo, buenas noches. Buenas noches.